Antiguamente, aquí había una costumbre que los pobres de Solemnidad que traían del campo, los paraban en el medio, en la mitad del callejón. Venían entonces aquí a buscar una urna que era del Consejo Municipal. Luego lo echaban en la urna, lo traían a la iglesia y entonces lo traían al cementerio. Después lo echaban en la tierra pelada ahí, volvían a llevar la urna a su lugar para otro que muriera. Esa era una costumbre que había y eso terminó en el 35. Para mí es muy importante la historia de Cuba, ya que esta constituye la historia de Venezuela en general o la historia de los pueblos. Y también es necesario tener un criterio amplio de la historia de los pueblos porque esta constituye a su vez la historia de Venezuela en general. Y entonces ahí comencé, después que yo crecí, fue que comencé un poco a desarrollar pensamiento y a trabajar yo por mi cuenta, porque ahora en ese tiempo no era como ahora que no trabaja nadie. En ese tiempo trabajar muchachos que estaba de ese tamaño. Yo me acuerdo de cuando principio a trabajar que ganaba real y medio. Pues cuando los países de Europa andan buscando héroes que consagrar, nosotros en Venezuela tenemos cantidades en todos los pueblos. Por ejemplo, ¿quién usted? Los ingleses. Su gloria de ellos, ¿quién es Daraque? ¿Quién es Daraque? Un pirata. Ezequiel Zamora fue un historiador y nació en Cuba, Estado Miranda. ¿Qué importancia tiene para la historia de Venezuela Ezequiel Zamora? ¿Quién fue Ezequiel Zamora? Ezequiel Zamora fue un historiador y Ezequiel Zamora nació en Cuba, Estado Miranda. ¿Y su importancia en nuestra historia? La historia de nuestro pueblo hay que tenerla muy bien claro esos conceptos. Porque en dado caso, por ejemplo, se le aparece un tipo por ahí, un gringo, o cualquiera persona, le pregunta quién fue Ezequiel Zamora, entonces le dice, no, yo no conozco a ese señor, y sí en Donato de Cuba. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación debería ocuparse de que en la historia de Venezuela deberían de ser más profundos los temas de la historia de los pueblos. Bueno, cuando se fundó Cuba no me acuerdo cuál fue la fecha. ¿Y en qué siglo? Tampoco me recuerdo qué siglo. Bueno, a mí me parece que la historia de los pueblos es importante porque el conglomerado, el conjunto de costumbres dan una imagen específica de lo que es cada pueblo. Por eso se diferencian unos de otros. Fíjese usted, por ejemplo, hay pueblos en ciertas maneras que tienen una personalidad que otros no la tienen. La historia de mi pueblo, más o menos, porque no es muy buena que digamos tampoco. ¿Cuándo se fundó Cuba? No sé. ¿Y en qué siglo? No sé en qué siglo se fundó. ¿Hubo esclavos en Cuba? Sí hubieron esclavos. ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿Pero has leído? No me he leído sobre mi pueblo. El desconocimiento del pasado no significa que Cuba, como tantos otros pueblos de Venezuela, carezca de historia. Por el contrario, el pueblo de Cuba, hoy en pleno desarrollo industrial, no salió de la nada. Él tiene también su historia. Al llegar los españoles al continente, eran los indígenas llamados quiriquires quienes habitaban en los valles del Tuy, lugar donde hoy está situada la ciudad de Cuba. Vocablo caribe, quiriquire, significa los hombres. Vivían estas tribus en pequeñas comunidades a las orillas del río Tuy, y como muchas otras tribus caribes, los quiriquires demostraron frente al invasor su poco gusto al sometimiento. A este respecto, Arístides Rojas escribió: en 1576, los quiriquires cedieron, mas fue para levantarse terribles y feroces. Y en 1578, fueron vencidos por completo y se incorporaron a la conquista. Sin duda, esta incorporación significó la extinción de los indígenas y su cultura, ya que entre los que murieron en combate, los que fallecieron por enfermedades traídas de Europa y los que se refugiaron en las lejanías, la población de la región prácticamente desapareció. Poco sabemos hoy de la cultura de los antiguos habitantes de esta región.
cultura irrespetada y devastada hace 4 siglos. Los conquistadores y sus descendientes no hallaron en Venezuela la riqueza minera que buscaban con tan desmesurada codicia. De allí que se vieron en la necesidad de desarrollar la agricultura en forma de grandes plantaciones. Durante el siglo XVII se multiplican en las fértiles tierras de los valles del Tuy las plantaciones agrícolas, siendo el cacao el fruto más cosechado. Ahora, ¿quiénes trabajarán el cacao si no quedan indios en la región? La solución viene de un tercer continente. Los esclavos negros traídos de África llenarán este vacío y serán ellos quienes con su trabajo harán posible la agricultura en estos valles como en otras partes de la actual Venezuela. Para finales del siglo XVII, el aumento de la población esclava justifica la creación de pueblos en la región. Bueno, efectivamente, la fundación de Cuba data del año de 1690 por parte del misionero capuchino Fray Manuel de Alezón. Esto fue en el sector denominado Marín, y el pueblo tuvo como nombre primitivo el de Nuestra Señora del Rosario de Marín. Posteriormente, en el año de 1766, el pueblo hubo de trasladarse a Cuba por motivo del terremoto de la época, donde ha estado pues enclavado hasta el presente. En su visita a Cuba un siglo más tarde de su fundación, el obispo Mariano Martí escribió: "Este curato fue fundado para los esclavos de las haciendas de cacao que contiene este valle, por lo que podemos concluir que Cuba fue fundada en el antiguo valle de los Quiriquires para centralizar la población esclava de la región bajo el dominio del colono blanco. La formación de pueblos como Cuba fortalecía la estructura colonial". Los apuntes del obispo Martí son reveladores igualmente del aspecto que presentaba la Cuba colonial al visitante. El camino no es malo, las tierras con mucha arboleda y proporcionadas para la siembra. Estas tierras producen mucho cacao, también producen maíz, caña dulce, arroz, plátano y cuanto se siembra. Y me parece que estas tierras son mejores que las de Aragua, por el río del que pueden regar. El sitio de este pueblo es medianamente llano. Habrá unas 40 casas. La iglesia parroquial es de una sola nave. Esta iglesia estaba antes en el sitio de Marín, en la hacienda del Marqués del Toro. Ordenamos que el cura de esta parroquia no cese de amonestar a sus feligreses para que se abstengan de entrar a la iglesia con puñales, cuchillos y lanzas al tiempo de oír la misa. La plaza es bastante grande pero de forma irregular. Y tampoco están bien formadas las calles, ni a lo menos bien empezadas. El vicio predominante acá es el hurto. La incontinencia y la embriaguez están tan cual moderadas. En este curato hay algunos oratorios que tienen los amos de las haciendas de cacao en sus casas, y he tomado la providencia de suspenderlos hasta que presenten las licencias. El total de almas de esta feligresía consta de 1531. De estas, 1038 son esclavos, y los restantes son personas libres y de todas calidades. Los hacendados de cacao son 37, y dos de estos, a más de las haciendas de cacao, tienen trapiche. Estos datos del obispo Martí confirman que durante la colonia la mayor parte de los habitantes de Cuba fueron esclavos, mientras que un reducido grupo se apropiaba las tierras, el trabajo ajeno y los hombres. Así, para finales del siglo XVIII, las familias más nombradas de la colonia poseían haciendas y esclavos en Cuba, como el Marqués del Toro, el Conde Tobar, la familia Aponte, los Blanco, los Carreño. Un hijo de esta última familia, nacido en Cuba, se convertirá unos años más tarde en uno de nuestros próceres, el general
José María Carreño. La independencia no arrastró consigo la abolición de la esclavitud. Pero en Cuba, como en otras partes de Venezuela, los esclavos no aceptaron su condición pasivamente. Día 20 de julio de 1832. Ministerio de Interior y Justicia. Al coronel Dionisio Cisneros. Anoche a las 11 recibí oficio del señor juez de la parroquia de Cuba, donde me participa que en el sitio de Mapurite se haya reunida una partida de esclavos armados y, según le han asegurado, tratan de aumentar la fuerza para dirigirse a sus respectivas haciendas y matar a sus amos, como también a todo blanco. Espero que usted, sin pérdida de tiempo, persiga y aprenda los indicados. Bueno, son épocas históricas, pero también son abolidas. Fueron abolidas a costa de las luchas de que tuvieron sus habitantes. Por eso para mí, por ahí para el año 2000, me gustaría que todavía recuerden aquello para que más nunca vuelva aquí a pisar la mente esclavista, sino que lo que vamos allá para adelante. No es cierto, Ezequiel Zamora no fue un historiador, fue un caudillo democrático, popular, que ya en 1847 hizo suyo un sentimiento muy difundido en el pueblo venezolano y que se sintetizaba en la expresión siguiente: hagamos patria para los indios, hagamos patria para los negros, hagamos patria para los pobres. Y en el campo, este sentimiento político se expresaba en el programa Tierras y Hombres Libres. Ese es un programa de lucha. Igualdad, horror a la oligarquía. Zamora luchó con las armas en la mano por sus ideales en 1847 y en el contexto de la Guerra Federal. Consagrándose como estratega militar en la batalla de Santa Inés. De modo que es lamentable que en algunas generaciones se considere a Zamora un historiador. Fue, sí, un hombre para la historia, material para la historia. El 12 de abril del año 1878, a las 8:30 de la noche, perecieron 800 personas, porque después del terremoto hubo muchos incendios, ¿no? Porque era viernes del concilio. Eso fue una de las causas, una de las cosas que causó más desastre. Frente a la plaza, son frente a la iglesia, frente a la actual iglesia, y ahí vivía el cura. Y ellas querían la casa. Y entonces le empezaron a meter cal y material. Y entonces el cura, cansado ya de aquello, dijo: bueno, así como me sacan por medio de la cal, así este pueblo tiene que acabarse con algo terrible. Y se fue para Caracas. Todavía sí hay quien la comenta, de que ese cura le echó una maldición a Cuba y dijo que Cuba sí tenía que acabarse con un terremoto. Entonces la gente cogió como mamadera de gallo, como cómica, pues el asunto del cura. Entonces la gente, y que acostumbraba mucho, llegaba a la bodega y compraba, y entonces pedía la ñape terremoto. Todo el mundo pedía su ñape terremoto como una burla, sí, a lo que burla había dicho el cura. Entonces, en realidad, al poco tiempo sucedió el terremoto. De aquel terrible suceso, solo nos quedan dos cuadros de principiante de otro hijo ilustre de Cuba, Cristóbal Rojas. Nació el pintor poco antes de estallar la Guerra Federal, la cual iba a convulsionar al país por varios años.
convulsionada y dramática, será también buena parte de su obra. Ganador de un concurso de pintura, Rojas obtiene una beca para Francia, lugar donde desarrollará su genio. En solo 7 años, realizará Rojas su obra. Apenas tiene 31 años cuando muere. Un amigo le cantó al despedirlo. Brilló como relámpago un instante, que pasa, que deslumbra y pronto expira. Mas de la luz que despidió radiante, una estela quedó que el arte admira. Que si hay algo inmortal y cuyo rastro en las hondas tinieblas centellea, es la estrella del genio, eterno astro, que alas da al hombre y que universos crea. José Gregorio Monaga, como se sabe históricamente, él dio la libertad a los esclavos, ¿no? El esclavo salió libre, muy alegre, a la calle, a los caminos, los montes, por alegre, hasta gritaba folclóricamente, ¿quién baña el caballo? Llamo mismo, sabe el otro. Pero entonces de allí el esclavo salió limpio, sin un centavo, nada más que con los brazos para trabajar. Entonces quedó libre, pero quedó a la expensa de lo que, de la aventura, lo que le viniera. De ahí para acá diría yo que empezó una nueva técnica de la desigualdad social. Cuba, región cacaotera durante la colonia, se va transformando a partir del siglo XIX en una zona importante de café. Yo tengo pues aquí una hacienda que tiene la inscripción siguiente, una ficha. Hacienda Marín, una fanega. Con esta ficha, el que recolectaba, por ejemplo, una fanega, le pagaban con esta ficha, que no tenía valor sino era en la pulpería, así era que se denominaba la bodega, ¿no? Pulpería de la hacienda. Esto no tenía valor fuera de la hacienda. Lamentablemente, esta ficha de cobre no tiene fecha, ¿no? Pero aquí tengo otra, de otra hacienda también de aquí, Cuba, que tiene, esta es octogonal, mira. Dice, Hacienda Quebrada Honda, Manuel Palacios Vega, 1891. Tiene aquí grabado en el centro una mata de cafeto, ¿no? Que produce el café. Así, para comienzos de este siglo, grandes haciendas agrícolas y ganaderas cubren la región cueña y un reducido grupo de hacendados controla la mayor parte de las tierras. Ah, era un tiempo muy, le digo, que un tiempo que uno, todo el mundo trabajaba en sus conuquitos y el que tuviera hacienda en su hacienda. Y así, y uno trabajando siempre ayudando a los hacendados, los tostamos de hacienda, cogiendo café y jalando machetes y jalando escaldillas y todo eso. Cargando café en burro y todo y así. En ese tiempo pagaban, ganaba uno según cogiera de café. Si cogía un almo de café ganaba un bolívar y si cogía dos ganaba dos bolívares. Sabes que aquí pues en esa época había mucha abundancia de agricultura, de comida y esto, pero la plata era muy cara. ¿Entiendes? Un hombre ganaba 5 reales, 3 bolívares. Exactamente. Y los hacendados, pues, prácticamente no disponían de disponían de terreno y de animales y de intereses, pero de plata no disponían mucho. Entonces tenían... Sí, no circulaba mucho, pues, la plata pues tenía mucho valor. Entonces, a los obreros les pagaban la mitad en coroto, la mitad del valor de la semana de trabajo la pagaban en coroto y la mitad en efectivo. Pero con la aparición del petróleo, la agricultura en Cuba, como en toda Venezuela, presentó un estancamiento y el éxodo campesino se verificó también en los valles del Tuy, descendiendo su población.
De esta Cuba agrícola y ganadera, queda poco hoy. Sus personajes también se han ido. Entonces el tipo que se utilizaba aquí para la mudanza, para trasladar una máquina de moler maíz, pues por lo menos algo pesado, un escaparate, algo pesado, buscaban siempre a Mayoral. Un hombre muy, muy corpulento, muy grande y muy lento caminando, ¿no? Entonces, ese se montaba un escaparate por lo menos aquí y atravesaba toda la población sin bajárselo en ninguna parte. Él iba, eso sí, muy lento, paso entre paso. Pero él no se bajaba ese aparato en todo el camino hasta que no llegaba donde lo iba. Entonces, él caminaba por el pueblo, todo el mundo lo conocía, porque era un personaje muy conocido en el pueblo. Era el Mayoral, asomaba él, siempre andaba cantandito y silbandito, él silbaba mucho, ¿no? Entonces él llegaba por lo menos a una bodega, después que hacía un traslado de eso, llegaba y se metía en una bodega, se comía dos manos de cambures, tomaba una totuma de agua, para esa época se usaba mucho la totuma, ¿no? Una totuma de agua. Mango, se comía media mochila de mango completico. Desesperado, aquella noche cuando dormía aquella mi sueño, yo veía que yo no había encaminado, encaminado, que yo soñé que ya había besado, que ya estuvo para decorar. Expresión de la época agrícola, el joropo tuyero es la música típica de esta región. La letra del llanero no es igual a la letra nuestra, no es igual, porque el llanero te canta por copla y uno, el mirandino, te canta por décima. Tiene muchas diferencias en cuanto a lo musical y en cuanto a la cuestión escénica, diremos. Porque en lo musical, pues, entra bien el arpa, la maraca y quien lo está cantando. Además, sus ritmos son muy ricos, los ritmos. Casi siempre la melodía en el joropo aragüeño y tuyero inicia el arpa, el giro melódico, y entonces lo engarza el cantante como una especie de cadena. Van uno detrás de otro, muy bonito. Las fiestas patronales hoy se concretan al baile público en las plazas. No es la fiesta patronal general. La procesión, una sola vez, que es el día de la patrona. De ahí, lo demás es baile. Y... antes venía el campesino a las fiestas patronales. Sí. Veía uno cómo bajaba el campesino en su burrito. Hoy, un campesino no se molesta en venir a los toros. No se molesta en venir a un baile, porque un campesino no va a dejar un baile de alpa en esos cerros, así tenga que regente un camelotal por venir. Había una música que lo que es una perolera, que uno no sabe ni qué es lo que están tocando. Fui vendedor ambulante. Ya las fiestas en Cuba han cambiado ese rumbo de ser las fiestas tradicionales en el aspecto. No es que estoy contra la tradición, sino que estoy con la realidad, viviendo la actualidad. Y la actualidad es que las fiestas en Cuba son conocidas ahora nacionalmente como las fiestas mayores de la salsa, asunto de competencia deportiva en las calles, karting y otras actuaciones más. Los toros coleados tienen gran promoción gracias a nuestra gran manga y de que nosotros nos motivamos a hacerla de la mejor forma. Pero la fiesta hoy en día, el ejemplo lo está dando. 5 años para acá, no falla nunca de venir mínimo de 10 y 15 mil personas por noche de todas partes del país. Trabajo obrero. Con lo que goza el pueblo hoy en día es algodón de azúcar. Eso es un montón que se agarra así y se reduce a su mínima expresión.
en la planta de la mano, las cosas que llenan el espíritu de los nuevos habitantes de la población. Antiguamente me llenaba, por ejemplo, cuando yo estaba muchacho, de un palo encebado, lo que llamaban palo encebado, que era un palo de María, que lo clavaban en la tierra y le ponían manteca, y le ponían aros y aros y aros con juguetes valiosos, caros. Y entonces el muchacho iba moneando ese palo por agarrar un pañuelo, por agarrar un juguete, y llegaba un punto donde lo agarraba la grasa y se deslizaba. De tanto monear ese palo, iba perdiendo la grasa. Era una odisea llegar al final. Yo soy un poeta de pueblo, ¿no? Popularmente poeta nato. Sí. Algunas veces me han casado hablando solo y en realidad que sí. Porque yo, por ejemplo, veo el río y me parece que hablo con él. Es decir, pero los luceros no los veo allá arriba. Los luceros los veo aquí abajo. Los veo en el caño, los veo en el río. Y tengo una copla que dice, que están en estos libros, dice, antenoche dos luceros, los vi atravesando el río. Más atrás iban tus ojos, atravesando los míos. Bueno, yo no quisiera hablar de Artuy, porque hablando de Artuy, lo que hago es llorar internamente. Creo que es un abuso, pues, llamar Tuy a lo que fue en otra época. El río Tuy era un paraje, vamos a decir, paradisíaco, con su fronda, con sus jabillos que casi tocaban la superficie del agua. Aquello invitaba a bañarse, solamente a permanecer en la orilla del río. Cuando lo respetaban la lluvia, entonces traía haciendas derribadas, traía ganados muertos, traía ranchos, traía de todo. Aquello era trepidante. Eso se acabó. El año de 1963 iniciamos el desarrollo industrial de la ciudad de Cuba, y para lo cual tomamos como cosa de iniciación la gran necesidad que teníamos de crear de nuestra población un lugar de fuentes de trabajo. Bueno, tengo 8 años viviendo aquí en Cuba y 4 años trabajando, pues vamos a decir, porque siempre estoy trabajando en industria. Industria. Yo creo que esta la industria de la panela están pasando por aquí, para Cuba, creo yo. Cuando quiera que usted ve de aparar y eso, bueno, pues eso, es industria por todas partes. Aquí es que esté parado sin trabajar porque no quiere trabajar, pero no pagan bien. Sobre la planificación, podríamos decir de que el Consejo Municipal hizo más que todo una orientación para el desarrollo industrial y residencial. Claro que en el futuro vamos a tener un problema gravísimo, que van a estar, la empresa van a estar en el centro de Cuba. Pues vamos a tener un pueblo industrial, pero donde no va a caber un solo habitante de Cuba. Entonces se va a presentar el mismo problema que tuvo Caracas, que hubo que desalojarlo de las industrias. A mí me parece que eso es algo muy importante. Y esos son todos los problemas, no de este pueblo, sino de muchos pueblos. Esa falta de previsión. Actualmente se han iniciado la construcción de 3 urbanizaciones con una capacidad habitacional de más de 50.000 habitantes. Esos terrenos, según la noticia que me dio el jefe de Movimiento de Tierra, es que son para construir casas, quintas y apartamentos de 4 pisos, edificios, ¿no? Uno no tiene posibilidades para eso. La verdad, las posibilidades de uno son muy, muy deficientes para eso. Uno al no tener posibilidad de vivir en una cosa mejor, tiene que seguir en su rancho todo el tiempo. De acuerdo al proceso de descentralización de la industria de la ciudad de Caracas hacia los Valles del Tuy, el Valle del Tuy va a tener 1.390 industrias aproximadamente, de las cuales la ciudad de Cuba, el Distrito de Neta, reciben 390 industrias.
Bueno, el agua que toman los niños son esas que se compra del fraco, ¿no? Porque esa agua de aquí no se puede tomar. Uno mismo, el adulto, no la puede tomar con timar los niños. Cuando nosotros le llevamos esa agua al doctor Antonio Robles en Los Teques, dijo que eso no se podía tomar y que no la usáramos. Nosotros, para vencer pues la situación de estancamiento de nuestro pueblo, nos lanzamos a una política de desarrollo industrial. Yo quisiera vivir en mejor pues que aquí, porque aquí hay muchos problemas. Claro que nosotros tenemos interés en la conservación de algunos sitios, es lógico, por lo menos como la iglesia, los centros, las plazas y algunas otras cosas más que se puedan conservar. Pero de acuerdo a la programación, pues lo que el mismo gobierno ya determinó sobre nuestra ciudad, estas reservas de tipo colonial serán muy pocas, es la realidad. No hay un Ateneo, antiguamente hubo uno y también hubo un museo aquí en el pueblo y todo eso se cayó al suelo. Y en fin, toda la cultura la tienen abandonada. Veo con bastante optimismo el desarrollo de Cuba, que es positivo, un desarrollo sumamente industrial. En la cultura lo veo yo muy difícil, pues. La transformación que está viviendo Cuba no es solo económica. Están cambiando también sus costumbres, su arquitectura, sus grupos sociales, sus paisajes, su modo de vida. Probablemente para el joven cueño, su pueblo hoy poco tiene que ver con aquella Cuba que arrastraba cadenas de sus esclavos o donde campesinos y hacendados cohabitaban. Pero la Cuba de hoy no es sino la continuación de aquella fundada hace casi tres siglos que ha ido transformándose a través del tiempo como lo ha hecho Venezuela en general. Hoy, el derecho de Cuba y de nuestros pueblos a modernizarse es innegable. Pero cabe preguntarse, ¿hasta cuándo seguiremos convirtiendo nuestras más fértiles tierras en zonas industriales? ¿Basta con sembrar un pueblo de industrias para pronosticarle un futuro promisor? ¿Se beneficia el habitante de una industrialización que adolece de una planificación coherente y eficaz? ¿No está convirtiéndose Cuba en una pequeña Caracas con todos sus grandes problemas? Y en fin, ¿no pueden nuestros pueblos continuar su evolución sin tener que marginar el arte y la cultura popular? ¿Sin tener que sacrificar sus tradiciones indiscriminadamente? ¿Sin tener que dejar su naturaleza? Sin tener que ignorar su propia historia.